así. La Universidad Central del Ecuador, acorde con su plan de desarrollo institucional, apunta a la excelencia e internacionalización con la finalidad de colocarse entre las mejores universidades de la región. Para ello, y cumpliendo con los requerimientos del SEACE, se prepara para la acreditación de sus carreras. La Facultad de Ciencias Médicas es además una de las más grandes facultades del Ecuador, pues al momento tiene 7.000 estudiantes formándose en sus diferentes carreras. La más grande, la carrera de medicina, en donde tenemos cerca de 5.000 estudiantes. La Facultad de Ciencias Médicas es una facultad cuya oferta académica para la Escuela de Medicina exige 10 semestres de formación más un año de internado rotativo, luego del cual nuestros jóvenes estudiantes ya profesionales habrán de cumplir su año de medicatura rural. Todas las otras carreras tienen un periodo de formación de 4 años, es decir, 8 semestres. En todas ellas, el último año corresponde a un año de internado rotativo. La Facultad de Ciencias Médicas, con más de 320 años de vida, es la más antigua del país y su carrera de medicina, la más reconocida. Será la primera en evaluarse y con la que se iniciará este proceso que involucra a todos los actores universitarios. El proceso de evaluación para la acreditación de la carrera de medicina ha iniciado oficialmente con la expedición de los últimos documentos expedidos por el SEACES, que se refieren a el modelo específico de evaluación de las carreras de medicina y también con la guía de preparación del estudiante para el examen de fin de carrera. Debemos señalar que la carrera de medicina de la Universidad Central está preparada desde hace algún tiempo atrás con la participación de la comisión de evaluación, las autoridades de la facultad, el director de carrera, el responsable del proceso de evaluación y acreditación de la carrera de medicina y con la participación importantísima y decidida de más de 70 docentes que han estado preocupados por reunir la información, las evidencias de lo que se llama el entorno del aprendizaje, es decir, uno de los elementos que va a ser evaluado, el que se llama entorno del aprendizaje, que tiene, según el último modelo aprobado, tiene 7 criterios de evaluación. Cada uno de estos criterios tiene indicadores y lo que ha hecho la carrera de medicina es precisamente reunir todas las evidencias que prueben que los indicadores del modelo de carreras sí están listos para ser demostrados, presentados a los evaluadores externos del SEACES. El proceso de autoevaluación ha sido determinante para establecer las fortalezas y debilidades existentes, para convenir las responsabilidades frente a este gran compromiso institucional y asesorarse apropiadamente. A mi cargo está la evaluación del entorno del aprendizaje. Al día de hoy ya tenemos el modelo oficial que mantiene los 7 criterios y la carrera de medicina se ha preparado con la suficiente solvencia y profesionalismo. Al inicio los documentos se encontraban dispersos y de alguna manera se fue organizando un equipo de trabajo que empezó a familiarizarse con el modelo original de evaluación y luego con el modelo específico. Este equipo de trabajo se empoderó de tal manera que ha logrado que sus carpetas, sus evidencias se encuentren al día de hoy 100% presentables ante el proceso de evaluación del SEACES. Este equipo de trabajo que se conformó en la carrera de medicina está bajo el liderazgo del director, el doctor Ramiro López, quien ha mantenido la cohesión, la unidad del grupo y el grupo ha respondido con un trabajo muy eficiente. Cada uno de los criterios tiene un responsable. Cada uno de estos responsables ha llevado adelante el desarrollo de los indicadores.
Puedo manifestar que el equipo de profesionales que al día de hoy se encuentra llevando adelante el proceso de acreditación de medicina es un equipo visionario que no solamente está pensando en el presente respecto de la acreditación, sino que también está visionando lo que va a ser la carrera de medicina en los próximos años. Y de acuerdo a lo que ellos se han manifestado, la carrera de medicina va a ser, como siempre ha sido y siempre debe ser, va a ser la carrera líder en materia de formación de médicos a nivel del Ecuador. Hay que señalar que el examen o la evaluación para la acreditación de la carrera de medicina tiene que superar ambos criterios. Por un lado, la evaluación del entorno, con todos los indicadores que permitan demostrar la calidad de la formación del médico en la carrera de medicina de la Universidad Central, y por otro lado, superar el examen de evaluación de fin de carrera. Este señala con claridad que al menos el 60% de los estudiantes deberían superar el mínimo establecido de dicho examen. La emblemática Facultad de Ciencias Médicas y sus diferentes carreras están preparadas para enfrentar el reto de acreditarse, elevar nuevamente a los más altos sitiales el nombre de la Universidad Central y redefinir el rumbo universitario. Confiamos en que la carrera de medicina logrará un alto nivel en su evaluación, tanto del entorno del aprendizaje como también de los resultados del aprendizaje. Y con ello, mantener la imagen de alto prestigio y liderazgo de la Universidad Central del Ecuador.